Mi abuelo nació en Arpaseo, el Alto, me estaba confundiendo con el Grande Arpaseo, el Alto, Guanajuato, y ahí estudié hasta la primaria. Y como es un municipio que está muy cerca de Querétaro, se mueve a Querétaro a hacer la primaria muy pronto. Realmente yo siento que la vida está más identificada con Querétaro que con Guanajuato, el estado, aunque si le buscamos mucho, pues más en Guanajuato. Se estudió en Querétaro, luego se va al DF a estudiar, estudia medicina, luego trabaja un tiempo en Hidalgo. E incluso, por ejemplo, cosas que no quedaron muy claras y que, bueno, siempre estos trabajos quedan de cierta forma inconclusos, es haber tenido la completa seguridad de que fuera a Estados Unidos, a Texas, como muchos de la familia creemos, pero no tenemos todavía documentos muy claros al respecto. Entonces, bueno, hay algo de que estuvo en Texas, de ahí muy probablemente su dominio del inglés, etcétera. Ya después consigue todo esto de venir hacia acá, hacia Baja California Sur y ya se queda. Cuando él llega, ¿qué población tenía más o menos el entonces territorio o distrito, como se le llamara en ese momento? Sí, llega en el 41 y si no me equivoco, eran 52 mil habitantes. Sí, hace mucho que no reviso el dato, pero si no me equivoco, eran 52 mil habitantes, más o menos. O sea que, bueno, todavía menos de los que somos ahora, bastante menos. Y eran unas distancias enormes por recorrer. Está esa anécdota siempre del correo que hacía 15 días para ir al norte y que iba. El carro todo hecho de partes, ¿no? Y con los bidones de gasolina para enviar el correo al norte y que en uno de esos se fue, en el del correo hacia el norte. Mujica para mí es un personaje crucial en la historia de Baja California. Sí, yo creo que muchos sudcalifornianos lo consideran así, muy importante para Baja California Sur. Bueno, la relación es que cuando a él lo orientan a que sea gobernador del territorio, él se lo trae en el equipo de trabajo. Entiendo, según la investigación, él llega y como al año después, o bueno, llega el abuelo a hacer estos trabajos de reconocimiento en el norte. Entonces él le pide que venga, el abuelo no era militar y la gran mayoría de su equipo, o bueno, varios de su equipo eran militares como él, pero a él lo invita. Entiendo que la relación viene por un amigo en común con la familia en México, una situación así, más o menos. Y viene para acá y llega para hacer el reconocimiento en la zona del norte del estado. De Mújica, bueno, entiendo, eran amigos muy cercanos, y bueno, a Mújica le gustaba mucho estar en Santiago y se hizo esa relación. Ya después él regresa antes de acabar la gubernatura y, digo, me refiero antes de cumplir los 6 años de gobernador y Cirilo Mondragón decide quedarse acá. ¿Cuál era la inclinación política de Mújica en ese momento? Bueno, se habla de que se habla siempre de su imagen izquierdista, incómoda, radical, que por lo tanto lo hizo ser el exiliado y mandado hacia acá por parte de la política interior mexicana, ¿no? Que no le permitió contender para gobernador. O bueno, digamos, estaba ahí viendo, perdón, para presidente, estaba viéndose el asunto, pero pues aunque fuera muy ligado a Cárdenas, no se arriesga este priismo a darle a él la cabeza y entonces se decide que se quede a Era Blair el amigo Camacho. incómodo de Cárdenas. Sí, exactamente, pues si hablamos de un sexenio presidencial, el más izquierdista o con estas ideas sería el cardenista, pero ya irse a las ideas radicales de Mújica, el constituyente, pues ya era pedir mucho probablemente, políticamente, ¿no? Y entonces él viene para acá y sigue con esas ideas, las aplica de cierta manera en lo que puede, porque sin ayuda del Ejecutivo Federal en un territorio federal, pues qué tanto se puede hacer, ¿no? Y esos son los grandes reclamos que tiene Mújica en sus cartas a la presidencia del abandono en el que se le tiene, de la falta de apoyo. Y bueno, se habla de
disgusto por el alcohol y las prohibiciones al alcohol, etcétera. Exactamente, son cosas que coinciden interesantemente porque creo que ellos llegan, si no me equivoco, en el 42, justo cuando él está, sí, sigue en el norte, pero ya está por venirse a Santiago y le toca que esta gente que vienen, de partes de Morelia y de León, etcétera, yo me quedo con el recuerdo de una nota del abuelo que con su letra, él dice, la gente viene de un lugar cerca de León, Guanajuato. Entonces, bueno, podríamos investigar ya históricamente de exactamente dónde viene la gente, pero me quedo con la nota de la abuela escrito así a mano de que venían de por ahí, de Guanajuato, del Bajío, Sí, esa y zona regados. cristera, ¿no? Sí, exactamente. Y vienen y forman su comunidad de María Auxiliadora, que creo que ahora el poblado se llama Ignacio Zaragoza. Estos cambios, vaivenes de nombres que tenemos siempre en todas las comunidades. Y hay unas cartas que intercambia Abascal con sus contactos en el interior, donde menciona que Mondragón les decía que le consiguieran un auto con tales características para que pudiera estarlos viendo, etcétera. Señal de que hubo ahí cierta relación y por lo menos les dio sus vueltas, digamos, al inicio. Pero ya después de Santiago, yo dudo mucho y yo no encontré ningún reporte de que siguiera en contacto con ellos. Yo creo que Mújica apoyó este tipo de colonias, aunque fuera sinarquista en este caso, con este perfil, por la necesidad de población y que la población necesite, genera, en el buen caso, desarrollo, trabajo, movimiento, recursos. Es una queja muy importante la falta de población que hay, Mújica se queja pues, en el sentido de que siente que no puede hacer mucho con esta densidad tan baja de población. Entonces yo creo que por el mero propósito de desarrollo, con un poco de tolerancia o bastante de tolerancia de su parte, siendo el de ideas tan radicales. ¿Y cómo va a dar a Santiago? Ah, bueno, pues él estuvo trabajando, duró un año en el norte, trabajando entre Loreto, Comondú, puntos intermedios, y va a una visita Mújica y le comenta que si hacían el cambio hacia Santiago. De hecho, hablan de que había un médico español en Santiago, debe haber sido algo temporal, entonces hacen un movimiento ahí de que le recomiendan estar en el sur y él se va. Y ya se queda definitivamente en Santiago. Sí, se queda ahí. Bueno, también conoce muy pronto a la abuela, yo creo que ahí está el interés. Mi abuela es de San José del Cabo, pero él la conoce y en el 43 se casan, entonces ya de ahí para el Real se queda ahí. Ya no sale, digamos. Bueno, yo creo que la misma circunstancia lo orilló a ser como fue. No es tanto que él impusiera su forma de ser, sino que las necesidades de la gente lo obligaban a él a ser tan entregado en el sentido de, bueno, no hay quien más atienda. Entonces era generoso, él iba, él atendía, pues eran tiempos en los que la medicina no se podía ver como negocio, incluso si alguno quisiera hacerlo, no se podía ver así. Era entregado y siempre estaba pues asesorando en lo que se podía a la gente que se le acercaba, no solo por un punto de vista médico, sino también de alguna otra necesidad. Era una gente respetada ahí en la región, en el sur. Sí, era una gente respetada y una gente querida. Él tomó la figura, bueno, en ausencia de sacerdotes. No es que lo predicara, sino es como una autoridad moral que hay ahí.
no necesariamente dirigente, pero siempre se siente la presencia, sobre todo en una comunidad tan pequeña, bueno, de qué opina, qué ve, etc. Aunque él evitara mucho estar involucrándose hacia afuera o, digamos, marcando su línea, siempre se siente esta figura de autoridad, que es el médico de una región donde no hay otro, además no es sacerdote, y bueno, sí, sí había maestros, pero él como médico tiene un peso importante. Y su relación con la autoridad eclesiástica en ese momento, ¿no había sacerdote? No, llegaron los combonianos, los misioneros combonianos más o menos en las mismas fechas, 40 y tantos también, y entonces se habla, digamos de manera muy discreta, que él no estaba muy de acuerdo digamos que no muy a favor, pero tampoco muy en contra. Yo creo que encontraron un punto. No era muy religioso. No, yo creo que más religiosa mi abuela. De hecho, él al principio, según he leído en notas o así, pues él guardaba cierta cautela, yo creo que sería la palabra. Y entonces ya después con el trato, se hacen ciertas relaciones amistosas, ¿no? Yo creo que en esas alturas de vida y de circunstancia, el médico pionero con el misionero religioso, que además es pionero formador, yo creo que estos personajes entienden sus papeles de colaboradores, de servidores hacia la comunidad. No tanto es centrarse meramente en medicina o en religión, sino que son posiciones de ayuda y de servicio en la que se entienden sus papeles y se puede seguir adelante creando, formando, desarrollando de forma conjunta. Yo siento que fue así. No era una cuestión de creencia religiosa meramente. O a ver quién era más poderoso. Exactamente. Otro punto difícil de responder, donde habría mucho que buscar, yo honestamente lo reconozco, es todo el asunto del cooperativismo. Se habla de que el abuelo en el norte estableció una cooperativa médica donde pedía una cooperación a las familias, y entonces así se cubría lo de salubridad, etcétera. Sí, ok, pero ¿dónde, en qué documentos, cómo? Ha quedado ahí como muerto. A mí me fue muy cuestionado en el posgrado ese asunto, sobre todo para darle más desarrollo a las ideas cardenistas del tiempo y ver cómo estaban impactando acá en Baja California, bueno, en aquel entonces el territorio, todas estas ideas de cooperativa, pero hasta la fecha me quedo sin respuesta, la verdad. Entonces, esta cuestión de la seguridad nacional, de la cooperativa, son dignos de doctorado, decía yo así, porque bueno... No hay documentación de eso. Por lo pronto, no me atrevo a decir que no la haya. En lo que yo revisé, no la encontré, pero pues habría que explotar otros archivos, AGN, etcétera, que por lo pronto no tuve yo tan al alcance, debo reconocer. Uh-huh. Entiendo que también hay un militar en la familia Mondragón. El hermano de su papá. Incluso se discute entre la familia ello, pero pues hasta donde sabemos oficialmente es el hermano de Federico, el general Manuel Mondragón. Manuel Mondragón, estuvo involucrado en la caída del maderismo, por así decirlo, con Victoriano Huerta, etcétera. Nos tocó cantar la de los traicioneros, pero así es la historia desgraciadamente siempre tiende a caer en blancos y negros cuando no es así, todo es rayado y gris y con matices. Pero sí, es una historia muy fascinante, ese rumbo de la familia del general Manuel Mondragón. Cuéntame. Salen después de estar con Victoriano Huerta por allá, por el 13, el 14, salen a Francia, están un rato exiliados. También está en su nombre el diseño de un arma, un fusil que fue patentado por él. Tiene a su hija Carmen, entre los otros hijos, pero Carmen es muy particular porque es una artista, una mujer muy de avanzada, diría yo, para su época.
es poeta, es pintora, es una artista muy completa, muy poco Muy guapa. comprendida, muy guapa, los ojos verdes, muy llamaba mucho la atención, se dejó fotografiar por Edward Weston, sí, o por muchos otros me refiero, pero está esa exposición muy llamativa porque eran los desnudos, etcétera. Y muere trágicamente muy, muy sola, acompañada de sus gatos. Creo que José Emilio Pacheco habla de que era muy amigo de ella. No sé, es así como la parte interesante, pero al La abuelo no parte se le... bohemia de la Sí, familia. parte bohemia, pero a la vez todavía se hizo más enigmática entre nosotros porque al abuelo no se le hablaba de, de Carmen Mondragón o Nahui Olín, porque pues era ella muy... descarriada para los estándares de formación que tenía la familia. Entonces, Me imagino era un que tema hasta que, ahorita. sí, hasta ahorita, exactamente. Entonces, era un tema que la familia fuimos descubriendo en manos de otros y por información de otros. Sí, es interesante. El recuerdo que me conmueve mucho es siempre estarle preguntando por... O no siempre, pero a mí me causaba mucho interés saber las constelaciones, los nombres de las constelaciones. Entonces jalábamos al abuelo al jardín para que en el cielo estrellado de Santiago, muy estrellado por cierto, nos dijera cómo se llamaban las constelaciones. Y recuerdo con mucha ternura cuando ya un poquito más grande se tomó mucha pausa y me dijo, ¿sabes qué? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cómo se llaman. Entonces fue para mí un cambio de, ay, el tiempo pasa y todos vamos creciendo. ¿Qué edad tendría él? Uno, pues ahí ya estaría arriba de los 90, yo creo, sí, más o menos. No, murió después, a los Ciento, 100. ciento, casi 103, ¿verdad? Casi 103. 103. Sí. De él, yo creo que lo que más me viene a la mente son sus gestos, su forma de andar, de moverse, de expresarse. Tenía un movimiento de cruzar las manos así, estar jugando con los pulgares, al mismo tiempo esconderse las manos así en la espalda y estar caminando pasivamente, tranquilamente, con esa postura, con ese gesto. Yo creo que parte de su expresión no verbal reflejaba esa tranquilidad, esa serenidad. Y se veía también al comer. Siempre le decía Tere a mi mamá, Tere no tanto, Tere menos, menos comida. Entonces era una serie de prudencia, de control que hacía en todos los aspectos de su vida. Entonces ca así caminaba, así hablaba, así comía. Y yo creo que por eso no duró tanto tiempo. Era un hombre medido. Un hombre medido, un hombre controlado, sí. Y también, yo creo que incluso en sus aspectos sociales, pues sí tenía sus amigos, sus personas queridas, pero no le gustaba tanta pachanga, socialización, así. Era un hombre medido, yo creo, esa es la palabra. Pues yo presentaba mi trabajo, ¿no? En Puebla, lo platicaba y, ay, qué interesante, qué padre. Pero aquí, en el lugar, con la gente, pues todo el mundo tiene sus recuerdos, sus opiniones, su perspectiva. Y entonces es emocionalmente complicado, pero a la vez de complicado o insatisfactorio, incluso es enriquecedor y es cálido porque la gente se acerca con cariño, lo comenta con cariño, agradece que haya algo escrito, que no lo es todo, pero es algo escrito. Entonces es ambivalente, es bonito. Claro, evidentemente una historia viva, ¿no? Sí. ¿Te encontraste con alguna sorpresa en este rastreo o ya lo tenías contemplado todo el panorama y simplemente lo ordenaste, lo pusiste en su lugar o encontraste algunas sorpresas? Creo que gran parte del trabajo fue sorpresa para mí porque sí tenía una idea, pero muy vagas. Resulta ser que, como dicen en casa de herrero, asadón de palo, uno no... Yo no tenía muy claras las cosas hasta que las fui ordenando y las fui investigando y entonces fui a ver, cuéntame bien, entonces bien. Y ya en el cuéntame bien, porque estoy haciendo un libro, bajo esa circunstancia ya era... No, mejor pregúntale a tal.
Ahí sí ya nadie me quería contar bien porque pues las cosas son muy muy vagas, entonces no se le da gusto a toda la familia que tiene la versión distinta, entonces ahí sí traté mucho de apegarme a lo que yo encontrara en archivo. Y traté de no hablar de lo que no tuviera un referente escrito porque no estaba muy claro. Yo creo que casi todo fue novedad para mí como parte de la familia. Toda la familia entiende que es un esfuerzo, es un trabajo que lleva tiempo, que lleva mucha dedicación y tuvieron la simpatía de decirme, bueno, yo no lo iba a hacer, entonces qué bueno que alguien salga y lo haga, ¿no? Así decían un primo mayor, que qué bueno que dice, con esto me ayudas a explicarle al más chico de mis hijos quién era el abuelo. No, tuve una recepción muy grata por parte de todos y no hubo mayor crítica porque siento, y alguno de mis familiares lo puede decir, creo que me vi prudente. O sea, no entré en ningún tema de polémica o de que fuera como chisme familiar porque no era el caso, realmente no cabía. Yo quería mostrar no un chisme de personaje, sino al contrario, la labor. Como muchas otras labores en este país, en el siglo pasado, de creación, de formación, de servicio, de trabajo, que es lo que forma el tejido social y no tanto el detalle que tal vez alguien extrañe, ¿verdad? Con salsa, pero no, fue algo más como de su trabajo. Entonces, ¿estudiaba ruso? Yo creo que esto fue realmente por pasatiempo. Yo nunca supe que hablara ruso formalmente, entonces yo creo que nada más fue el interés. Lo que sí él menciona, yo sé que hablaba también francés. No sé en qué calidad, pero hablaba también francés, porque cuando ya estaba muy grande, él trataba de hablar francés con mi cuñado, que es holandés, ¿verdad? Pero le salía ahí el francés que él había aprendido. Algunos ejercicios. Yo creo la misma carencia de recursos, la dificultad de conseguir los recursos en Santiago es una constante que hace que utilizara mucho reciclar los papeles, organizar a cuadernillos improvisados. Tengo otro que desgraciadamente está en Puebla, que es un conjunto de papeles como de este tamaño, engrapados, donde repasaba las definiciones de las enfermedades o de los síndromes, etcétera, y tiene escrito, y era estudio, repaso, estar ejercitando. También en las cartas que le mandaba al secretario de Gobernación aquí en el territorio para hacer sus reportes. Un ávido lector. Un ávido conocedor, le gustaba saber, conocer, leer y explicar. ¿Cuáles eran sus lecturas preferidas? ¿Lo recuerdas? Yo de recordarlo no, solo sé que siempre traía un libro en la mano. ¿Cuál sería? ¿Quién sabe? Lo cambiaba constantemente. Ahora lo que me he encontrado, bueno, es que le juntaban el periódico y lo revisaba. Las revistas llegaban de México, de donde fuera. Un mes después, seguramente, Sí, ¿no? llegaban tarde, se acumulaban, pero las leía. No sé, pero siempre este gesto de estar sobándole el lomo a los libros, acomodando el separador, y es como un gesto apapachador que hacía las cosas estuvieran en orden, acomodar en la mesa lo que tenía que estar, etcétera, y siempre con un libro en la mano o un ventilador, abanico de papel, con el manguito de madera y de papel, y siempre así, muy propio. Sí, esos son los recuerdos. Y lo digo desde mi percepción como parte de la familia, el asunto de, ok, no era una persona religiosa, pero el plan que yo hago de que fuera una persona que en conjunto entendiera la labor del otro, etcétera, me viene de las percepciones que yo tengo. Por ejemplo, me tocó ver de chica cuando yo tenía como 9 años, conocer al que fue padrino de comunión de mi papá, que fue un misionero comboniano. Entonces, ya, ahora sí que entra no solo la labor de archivo, sino la experiencia propia para ir conociendo a la familia,
Yo me imagino que de ser una persona radical no hubiera aceptado, bueno, que tuviera un padrino, un misionero comboniano, etcétera, etcétera. Y me tocó, para mí fue una experiencia que marcó, yo creo que parte del que me dedique o me guste la historia son estas cuestiones que yo tuve en mi infancia, estas presencias tan particulares. El misionero Guillermo Miglioranzi estuvo por aquí después de mucho tiempo en Kenia, en Nairobi, en Ecuador, en Italia. Regresó a la Baja California Sur a reconocer las tierras después de 40 años, decía él. Entonces mi papá lo llevó por Santiago y puntos intermedios y agarraba al primero que veía, le decía, ¿cuántos años tienes? Tantos. Yo te bauticé. Y yo te bauticé. Y fue muy, muy interesante verlo por aquí, por estas tierras. Quería llevarse en fotografías todo el terruño. Y ya yo hice una amistad especial, nostálgica con él. Decía que si yo quería ser su secretaria, yo a mis 9 años, sí, cómo no, yo ya tenía un pie en Italia o en donde fuera. Son parte de mis recuerdos vincular a esta gente. Y es un paralelo el mencionar a este padre como misionero. Un paralelo porque yo me imagino, bueno, qué estaría haciendo el abuelo, qué dificultades tendría en el pueblo, etcétera. Parte de ese vínculo con los misioneros era, por ejemplo, el compartir el gusto por ciertas piezas musicales que, según me explican, los misioneros ponían con estas bocinas y pues prácticamente todo el pueblo las oía. Capricho italiano de Tchaikovsky, Obertura 1812. Y entonces, creo que lo menciono en el libro porque es algo que a mí me impactó mucho. El abuelo le explicaba, mira, va a Napoleón, a Rusia, y entonces el invierno, el frío, los cañones, la Marsellesa, y suena todo y se escucha, se va oyendo la historia de derrota, en este caso de la batalla de Napoleón. Y bueno, mi papá me lo cuenta a mí y yo lo oigo. Me tocó mientras estudiaba en Monterrey escuchar la Orquesta Sinfónica de Moscú que se presentó. Y bueno, yo llorando escuchando la obertura 1812 que me vinculaba a padre, abuelo, e historia regional. Claro. Yo presenté este trabajo como mi tesis de maestría, la maestría en historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo presenté en diciembre de 2008. Entonces, con tiempo encima, se cuadra, se hace y ya está. Para el año 2009, un año después, por octubre, me plantean que de los trabajos que se estuvieron haciendo con el material que ofrecía el archivo, había posibilidad de publicar tres trabajos a través del archivo y de la Secretaría de Cultura. Entonces, uno de esos trabajos era el mío. Entonces, yo tengo mucha gente que agradecer que no soltaron el proyecto entre ambos periodos. Y sí fue mucho ir y venir, como yo no estoy aquí, de materiales vía internet y de cambios, correcciones de estilo y todo lo que tiene que ver con revisar un libro. Fue mucho trabajo y mucho tiempo, pero fui muy afortunada. Paulina, dime, ¿fue difícil hacer este libro? Difícil en el sentido de que implica mucho trabajo y implica constancia, no tirar la toalla como cualquier proyecto que uno tenga que hacer, ¿no? Pero no, en realidad no, fue mucho gusto hacerlo. Y como partió, nació de la maestría y tenía yo que elegir un tema que de verdad me apasionara, como en muchos de los trabajos uno tiene que elegir algo que haga vínculo, pues eso fue lo que siempre estuvo motivando el trabajo y apoyando. Sí, no, realmente no pondría la palabra difícil, si acaso, pues dedicado, constante. Sí, yo siempre he vivido aquí en La Paz y yo nací aquí en La Paz. Entonces Santiago para mí es muy importante, pero este acercamiento que hago es un acercamiento a algo que es un poquito más ajeno, entonces lo hago también con mucho respeto. Yo creo que eso es lo que le tengo, respeto. Me fui cautelosa en tratar de no mencionar cosas que no supiera o que no estuviera leyendo en algún lado porque yo no soy de ahí, pero a la vez es tanto el cariño que no podía dejar de hablar de ello.